Muy buena, bienvenida a Limbo. ¿El Limbo? Sí, es el lugar en el que estás entre la vida y la muerte. Pero ¿cómo es posible si estaba durmiendo? Claro, no te puedes despertar. Esto básicamente no es un sueño, porque si lo fuera, esto no te lo dejaría mirar. Ya me crees, ¿no? Sí, bueno, pero todo esto es muy raro, sigo sin entender nada. No te preocupes, que yo te lo explico. Primero que todo me presento. No soy Dios ni nada de eso. Me llamo Carl y soy la persona que gestiona a los pacientes que vienen al limbo y que están entre la vida y la muerte. Pero si me muero ahora, ¿dónde iría? Bueno, eso se vería más adelante. Se encargarían otras personas que decidirían qué puerta cruza, la puerta del infierno o la del cielo. ¿Entonces me estás queriendo decir que puedo ir al infierno? No. Yo no te digo eso, porque yo eso no lo decido. Eso se decide en base a tus acciones de vida, por así decirlo. Pero de eso se encargará más adelante y se encargan otras personas. Aquí no se sabe todavía si mueres o no. Bueno, entonces, ¿cómo se decide eso? Pues mira, tengo una cosita aquí. ¿Ves esto? A ver, ¿pendrive? Sí, más o menos es un pendrive, pero no. Es tu memoria, básicamente. Aquí se almacenan todos tus recuerdos, los que tú has querido preservar, y bueno, lo ponemos en forma de pendrive. ¿Y de qué te sirve tener mi memoria? Pues mira, así nos permite ver lo que tú has hecho en vida o lo que no y decidir a dónde vas a cruzar en caso de que mueras. O sea, ahí está todo lo que he vivido. Bueno, aquí más o menos se encuentran los recuerdos que tu mente ha decidido almacenar, por así decirlo. Mira, a ver, tienes recuerdos importantes, cosas que estudiaste tan pensando que luego te olvidaste, recuerdos tristes, recuerdos felices. Pero estos básicamente son los que nos interesan. Así que vamos a ello, vamos a verlo. ¿Recuerdas este día? No mucho, tengo los recuerdos borrosos. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal el partido de ayer? Pues mira, nos perdimos 5-0, que es contra el equipo que siempre perdemos. Uh-huh. Pero bueno, sí, como siempre sabemos lo que pasa, pues... Ay, de verdad. ¿Quieres que vayamos a comer algo para...? Sí, vamos. Pues para ti fue un día de suerte, pero para la otra persona fue una gran pérdida. Este día fue el día 25 de marzo, ese día tan esperado por ti y por tu amigo, ¿no? ¿Te acuerdas? Pues fíjate bien. Voy. Y mira, no olvidemos esto. Oye, recoge eso. ¿Te ponlo tú? Pero tú lo acabas de tirar, no me hagas calentar que tengo un mal día hoy, ¿eh? No te la ganas, recógelo tú. ¿Cómo? Solo te puedo decir que las acciones tienen sus consecuencias. Pero no puedo ir al infierno. Tú me habías dicho que eso había que evaluarlo después. Eso es algo de lo que ahora mismo no te tienes que preocupar. Además, ya estás en tus últimos minutos. Así que... Ya veo que no puedo hacer nada por remediarlo.